Justamente este fin de semana nos dieron la noticia de que la mamá de una de las actrices más queridas en todo México partió de este mundo. Ofelia Fuentes, la mamá de Edith González, partió de este mundo a sus 89 años de edad. Esto lo confirmaron su hijo y sus dos nietas a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter. En esta red social el comunicado dice: en nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ucume González y Constanza Krill González, informamos a nuestros amigos y a la opinión pública en general la lamentable pérdida de la señora Ofelia Fuentes, madre de la querida y recordada actriz Edith González. En esta red social también se dio a conocer que la señora Ofelia partió de este mundo debido a malestares crónicos que se le habían desarrollado y aumentado durante su último año de vida. En este aviso continuaron escribiendo: siempre la recordaremos como la mujer alegre, rebelde, carismática y amorosa, fiel cómplice de sus nietas e hijos Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra, reunida en la paz de Dios. Debido a toda la situación actual que estamos viviendo con este padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero, la familia dio a conocer que los servicios de despedida de la señora Ofelia serán solamente para la familia, pero de igual manera le quisieron agradecer al público en general tantas muestras de cariño y solidaridad. En este mensaje también se describe: les agradecemos de todo corazón sus oraciones, el constante apoyo y cariño demostrados durante este último año que ha sido tan difícil para la familia. En esta ocasión nuevamente les agradecemos por esta solidaridad. De igual manera, a través de redes sociales, uno de los mensajes que más conmovieron fue el que escribió quien era la pareja de Edith González, Lorenzo Lazo. Él le quiso dedicar unas bellas palabras a su suegra a través de su cuenta oficial de Instagram, en las cuales mencionó: guardo con cariño todos los gratos recuerdos y sonrisas compartidas. Buen viaje, querida Ofelia. Este empresario compartió este bello mensaje con una fotografía de la señora Ofelia en blanco y negro. De igual manera, a través de un pequeño mensaje de El Heraldo de México, quisieron recordar a la señora Ofelia como una persona sumamente alegre y carismática. Recordemos que hace poco más de un año, exactamente el 13 de junio del 2019, se había dado a conocer la noticia de que Edith González partió de este mundo esa misma madrugada, luego de haber padecido una enfermedad terminal durante casi 3 años. Horas después, a través del programa Hoy de Televisa, empresa donde fue la casa de Edith durante décadas, se confirmó la partida de la actriz, quien tenía únicamente 54 años de edad. Según informaron los presentadores de esta emisión, González estaba hospitalizada y fue en un momento que la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. Edith estaba internada en el Hospital Ángeles de Interlomas. 2 semanas antes de que se fuera de este mundo, su salud ya se había deteriorado mucho. Es por eso que al momento en el que ellos tomaron esa muy difícil decisión, ella ya se encontraba sin ningún malestar. Estaba totalmente en paz y rodeada por sus familiares. Una de las cosas por las que más recordamos a Edith González es porque hasta su último momento se mantuvo activa en su trabajo teatral y televisivo, por supuesto con el gran profesionalismo y una gigantesca pasión que la caracterizaban. Ahora Edith y su madre, la señora Ofelia, ya se encuentran juntas, platicando de tantas cosas de las cuales ya no pudieron hablar durante todo este tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida de la señora Ofelia Fuentes, mamá de la actriz Edith González. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.